no tenemos casos hasta el momento. Sí se han reportado en algunos otros estados, por ahí casos aislados, ¿no? Pero afortunadamente nosotros aquí en Campeche aún todavía no tenemos caso alguno. Son enfermedades virales, ¿no? Y son enfermedades que no son muy comunes. Y pues estamos atentos a, sobre todo, el reconocimiento de los datos clínicos, ¿no? Que se comportan como generalmente son las enfermedades virales, desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista gastrointestinal, sobre todo, hay manifestaciones. Entonces, hay una prueba que se hace, una carga viral se establece, y estamos atentos para poder hacer los diagnósticos y los tratamientos en caso necesario, pero pues hasta este momento no hemos tenido casos. ¿Y la Del ambiente, ¿no? Pues tener mucho cuidado nada más de las personas que pueden tener algún problema de tipo respiratorio, pues tener todos los cuidados y mantenerse alejados, ¿no? Es muy difícil precisarlo, ¿no? Porque la única manera de saberlo pues es haciendo la prueba, pero como no hemos encontrado casos en este momento, son las recomendaciones que podrían ser para cualquier paciente que tenga alguna infección de tipo respiratorio o gastrointestinal, ¿no?